Bienvenidos, soy Jonas Birmar y esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. Se han dado a conocer los ganadores del Premio Nobel 2021, y entre ellos, dos científicos que a raíz de preguntarse qué características dotan de vida al ser humano, se encontraron con que una de esas particularidades es que respondemos a estímulos gracias a receptores corporales que nos permiten percibir el tacto y las temperaturas. Un hallazgo que podría desencadenar una serie de descubrimientos en torno a nuestros sentidos. David Julius Yerden Papapushian, Premio Nobel de Medicina 2021. Su logro, identificar los sensores que permiten sentir el dolor, la presión y la temperatura, es decir, por desvelar las bases moleculares y neuronales para las sensaciones térmicas y mecánicas. Un estudio pionero que abre la puerta al desarrollo de nuevas vías terapéuticas para controlar el dolor crónico asociado a diversas patologías. Ha sido una gran sorpresa para la comunidad científica que investigadores encargados de desarrollar tecnología para dos de las vacunas contra el coronavirus no hayan ganado el Premio Nobel de Medicina este 2021. Y aunque se trata de un desarrollo que ha logrado contener una pandemia, el premio se lo ha llevado otro descubrimiento igual de importante. La comunidad científica se sorprendió luego de conocer a los galardonados de los premios Nobel en Medicina y Química, ya que ninguno de los científicos que han tenido que ver con el combate a la pandemia por el SARS-CoV-2 fueron los ganadores. Incluso, directivos de varias farmacéuticas, así como sociedades e institutos científicos, habían externado en las redes sociales sus favoritos, entre ellos la húngara Katalin Karikó y el estadounidense Drew Weissman, quienes allanaron el camino para la tecnología de las vacunas ARN mensajero con los fabricantes Pfizer y Moderna. Karikó tiene más de 40 años trabajando en esta nueva tecnología de la vacuna contra COVID, explica el investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, José Ángel Regla Nava. Parte de la comunidad científica, pues esperábamos, me incluyo, que probablemente una de las candidatas que recibieran el premio Nobel pues fuera Katalin Karikó junto con el doctor Weissman, que en esta época trabajan de forma conjunta, la doctora Karikó sobre todo, que trabaja en la Universidad de Pensilvania, sí ha trabajado muchos años para conseguir esta metodología y sobre todo mencionar que lleva alrededor de 40 años trabajando con ello. Otros de los favoritos eran los científicos que descifraron el genoma del SARS-CoV-2, pero tampoco fueron nombrados. El Premio Nobel de Medicina fue otorgado a los estadounidenses David Julius y Yerden Papapushian por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto. Sus aportaciones han revelado uno de los secretos de la naturaleza, al explicar la base molecular para sentir el calor, el frío y la fuerza mecánica, que es fundamental para nuestra capacidad de sentir, interpretar e interactuar con el exterior e interior. Y esto podría incluso ser un precursor para medicamentos para el tratamiento del dolor, explica el también virólogo de la UDG, José Ángel Regla Nava. Podría ser un paso para, por ejemplo, crear nuevos medicamentos en un futuro localizados, porque, por ejemplo, esto pues está implicado en la inflamación, por ejemplo, o en el dolor, por ejemplo, de vísceras o simplemente en dolor neuropático. Entonces, si nosotros bloqueamos, pues sí, se podría utilizarse. Mientras, el Premio Nobel de Química, otorgado al alemán Benjamin List y el británico David Macmillan, reconocidos por el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas, la organocatálisis. Sus usos incluyen la investigación de nuevos productos farmacéuticos y también ha contribuido a que la química sea más ecológica. Sin embargo, el virólogo Regla Nava se dice confiado en que en la próxima entrega de este premio, ahora sí, se han reconocido los científicos que han ayudado en el combate al COVID-19. Yo no tengo ninguna duda que ambos recibirán el premio Nobel en un futuro próximo, probablemente el próximo año o los años venideros. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. Hace apenas unos meses, Abdala, una de las 5 fórmulas contra la COVID-19 desarrolladas en Cuba, alcanzaba la categoría de vacuna, convirtiéndose en el primer inmunizante latinoamericano.
Y aunque el país caribeño ya ha inoculado a más de la mitad de su población con sus propias vacunas, aún espera la aprobación de la OMS para su distribución comercial. Cuba realiza pruebas de su vacuna contra el COVID-19 Soberana Plus, destinada especialmente a personas convalecientes de la enfermedad. La farmacéutica estatal BioCuba Pharma informó el martes que esos estudios que se llevan a cabo en Italia han demostrado un fuerte nivel de neutralización, tanto de la cepa beta como de la cepa delta. Y así en otros países, en Asia, en Europa existe interés también. O sea, por ejemplo, tenemos una colaboración científica en Italia, con un hospital en Italia, donde están haciendo evaluaciones a convalecientes de dosis de refuerzo con Soberana Plus. Soberana Plus se administra en una dosis única y también se usa como tercera dosis de refuerzo después de la aplicación de dos inyecciones de Soberana 2, otro inmunizante desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas de La Habana. Cuba dispone de un tercer fármaco, Abdala, creado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Las vacunas cubanas están esperando la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para su comercialización. Todos los inmunizantes desarrollados en la isla se basan en una proteína del virus SARS-CoV-2, conjugada químicamente con meningococo B, toxoide tetánico o aluminio. Según sus creadores, brindan una eficacia superior al 90% para prevenir la enfermedad con síntomas. Cuba ha inmunizado con sus propias vacunas al 55,8% de sus más de 11 millones de habitantes. Amar con libertad no significa lo mismo en un rincón del mundo que en otro. En algunos países, las relaciones de amor entre personas del mismo sexo podrían ser castigadas con años de cárcel e incluso la muerte. Un panorama desigual, con avances y retrocesos que han llevado a algunas personas a pedir asilo en otros países, con la intención de vivir plenamente. Ser homosexual en Togo sigue siendo un delito, y huir a Bélgica, la única solución viable para esta chica. No puedes decírselo a nadie porque cuando la gente lo descubre, es realmente muy duro. Incluso pueden matarte. ¿Quién va a preocuparse por ti? Nadie, porque te has convertido en una abominación. No eres lo que Dios dice que debes ser. Lo normal es estar con un hombre, tener una... No es posible vivir así. Habla inglés y francés y le gustaría trabajar como enfermera, pero antes su demanda de asilo debe ser aceptada. Para mí la vida ha sido pensar, ok, tal vez mañana ya no estaré aquí. Para ayudar a la gente en su situación, la Unión Europea ha desarrollado una estrategia global. Pero, ¿qué influencia puede tener una comisaria europea sobre países donde se puede aplicar la pena de muerte? Financiamos ONGs en estos países para que su lucha se haga oír y se trabaje en este ámbito político. La organización internacional IGA trabaja para garantizar que los solicitantes de asilo LGBT reciben un trato justo y cree que Bruselas debe poner los derechos de los homosexuales en la agenda política internacional. Hay elementos en la estrategia europea para mejorar el trabajo de las agencias que gestionan las demandas de asilo en términos de capacitación o de formación a nivel nacional y son elementos clave para su llegada a Europa. Y a la espera de la próxima entrevista para la solicitud de asilo, Bruselas ofrece un momento de alivio. Aquí ya no tengo miedo, me siento cómoda. Dentro de mí estoy realmente feliz. Puedo sentir esta felicidad. Y sí, la verdad es que nadie me juzga. Me siento aceptada. Un primer paso al que espera seguirán otros. En la mayoría de los casos, el coronavirus ingresa por el sistema respiratorio. Durante su recorrido por nuestro interior, logra infiltrarse hasta nuestro sistema nervioso, causando daños que originan reacciones inflamatorias en órganos y tejidos que pueden persistir durante varias semanas. Y aunque en un principio el denominado síndrome post-COVID no era comprendido por los especialistas, hoy es un padecimiento oficial que busca el mejor tratamiento posible. La post-COVID-19 o el COVID largo ya cuenta con una definición oficial.
Según publica la OMS, esta extraña condición se da en aquellos que han tenido nuevas infecciones, confirmadas o probables, generalmente 3 meses después de haber tenido la COVID, con síntomas que duran al menos 2 meses y que no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Se da con mayor frecuencia en mujeres, en personas de mediana edad y en aquellas que en su infección inicial mostraron más síntomas. Los síntomas más comunes son la fatiga, la falta de aliento y la disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente repercuten en el funcionamiento cotidiano, revelaba la doctora Janet Díaz. Pueden ser de nueva aparición tras la recuperación inicial del episodio agudo o persistir desde la enfermedad inicial. También pueden fluctuar y recaer con el tiempo. Se trata de un importante paso adelante para estandarizar el reconocimiento de los pacientes que viven con la condición post-COVID-19. Esperamos que ayude a los médicos y al personal sanitario a reconocer a los pacientes y a iniciarles los tratamientos e intervenciones adecuados. Y esperamos también que los responsables políticos y los sistemas sanitarios establezcan y apliquen modelos de atención integrada para atender a estos pacientes. La organización reconoce a su vez que no está claro qué es lo que desencadena esta situación en los enfermos, así como otras cuestiones que esta definición que la hace oficialmente real ayudará a ir resolviendo a base de investigación. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos. La mayoría de nosotros hemos experimentado olvidar a algún nombre o lugar, incluso si ya lo hemos visitado previamente. El olvido es parte natural del proceso de envejecimiento en nuestro cerebro. No obstante, el deterioro de este órgano tan importante puede ser causado por una enfermedad de origen hasta ahora desconocido, considerada por los sistemas de salud como la cuarta causa de muerte entre adultos. Es una historia larga la del Alzheimer y todo lo que pasa, porque es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se va nuestro cerebro haciendo pequeñito. Se te empieza a olvidar las cosas, o empiezas a olvidarte dónde dejaste las llaves y demás, y eso puede ser común en nuestro día a día para cualquier persona sana, pero cuando esto se vuelve recurrente, al punto de que ya en las fases terminales, pues un enfermo de Alzheimer no reconoce ni siquiera la cara de un familiar o no reconoce la casa en la que vive. Estamos apenas entendiendo los procesamientos moleculares que están llevándose o que se están desarrollando en los cerebros con la enfermedad de Alzheimer. Podemos hablar de un inicio temprano de la enfermedad cuando tiene los primeros síntomas clínicos, pero a nivel molecular tiene 15 o 20 años antes que se empezó a desarrollar esta enfermedad. Uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas es la edad. Es una de cada 6 mujeres desarrolla Alzheimer y 1 de cada 10 para hombres. Si no hay donación de cerebros, es muy difícil que nosotros podamos llegar a tener un fármaco muy asertivo para poder entender todos estos procesos moleculares. Aún no sabemos el origen, sabemos la respuesta, sabemos todo lo que provoca, pero generalmente no sabemos qué la origina. Hay muchos factores de riesgo. La hipertensión, la obesidad en etapa media de la vida, el consumo de tabaco, también es la vida sedentaria. Y hay otra manera de verlos. Hay factores protectores. Un factor protector es la alta escolaridad y la actividad mental intensiva. La ciencia ha ido conforme va avanzando. Creo que ha sido un poco más humilde en el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer. En una primera instancia se hablaba de curar la enfermedad como tal, y ahorita la ciencia a lo que va es a la prevención. Una píldora diseñada para tomarse una vez que las personas infectadas por COVID-19 empiezan con los primeros síntomas, justo cuando el virus comienza a replicarse dentro de nuestro cuerpo a gran velocidad. Esto reduciría el riesgo de hospitalización y futuras complicaciones. Un tratamiento con una efectividad de hasta el 85% que aún busca ser aprobado por los sistemas regulatorios en Estados Unidos. Merck anunció el lunes que solicitó la aprobación de emergencia en Estados Unidos de una píldora contra el COVID-19. El laboratorio realizó un ensayo clínico del molnupiravir en personas con casos leves o moderados de COVID-19 y al menos un factor de riesgo. Recibieron el tratamiento en los 5 días siguientes a los primeros síntomas.
La tasa de hospitalización o muerte fue de 7,3% frente al 14,1% de los que recibieron un placebo. No hubo ningún fallecimiento entre los tratados con molnupiravir frente a las 8 del segundo grupo. Los antivirales como este actúan reduciendo la capacidad de reproducción del virus, frenando así la enfermedad. La eficacia es la misma frente a todas las variantes del coronavirus, aunque los expertos han advertido que no es una cura milagrosa y que debe complementar a las vacunas y no sustituirlas. Merck espera producir 10 millones de tratamientos para finales de 2021. La malaria es ocasionada por un parásito mortal que invade y destruye las células sanguíneas para poder reproducirse. Transmitida a partir de la picadura de un mosquito infectado, el parásito milenario ha logrado evolucionar y es mucho más sofisticado incluso que el virus que causa la COVID-19. Sin embargo, la vacuna que ha tardado más de 30 años en su desarrollo para combatir esta enfermedad ya es una realidad, significando una hazaña histórica en el mundo de la ciencia. Hoy la OMS está recomendando el uso amplio de la primera vacuna mundial contra la malaria. Así lo declaró el director de la Organización Mundial de la Salud luego de que la institución aprobara el miércoles la vacuna contra la malaria para niños, la primera contra esta enfermedad transmitida por mosquitos que mata a 400.000 personas anualmente. Desde 2019 se lleva a cabo un programa piloto en Ghana, Kenia y Malawi, donde se administraron más de 2 millones de dosis. Esta esperada vacuna contra la malaria es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y el control de la malaria. El uso de esta vacuna, además de las herramientas existentes para prevenir la malaria, podría salvar decenas de miles de vidas jóvenes cada año. La malaria mata anualmente a más de 260.000 niños de menos de 5 años en África. La vacuna es sinónimo de esperanza para el continente, sobre todo porque se teme que esta enfermedad, también conocida como paludismo, se vuelva cada vez más resistente a los tratamientos. El primer banco de cerebros en México es un espacio donde se almacenan los órganos cerebrales de quienes han padecido alguna enfermedad neurodegenerativa, comparándolos con los de personas que han tenido una vida sana. Para entender los procesamientos en ambos casos y de este modo encontrar biomarcadores específicos que den respuesta a problemas en enfermedades neurodegenerativas. Estudiar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson a través de la conservación de cerebros, órganos y fluidos es uno de los objetivos del Biobanco Nacional de Demencias, una plataforma de investigación y diagnóstico impulsada por la UNAM a través de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En este espacio, los investigadores analizan los cerebros de personas que fallecieron por diversas afecciones neurológicas y de aquellas que no tuvieron ningún padecimiento de este tipo, con la finalidad de comparar ambos casos y así crear métodos de diagnóstico certeros y no invasivos que permitan la detección temprana de estas enfermedades. El proceso de análisis de un cerebro realmente es muy complejo. Para poder entender solamente una enfermedad, primero tenemos que diferenciar los procesos moleculares, definirlos perfectamente, que ya lo hicimos con el doctor Raúl Mena, ¿sí? Precisamente el estudio molecular de la enfermedad de Alzheimer, pero ahorita estamos ya analizando otras enfermedades neurodegenerativas. Esto ha sido un parteaguas realmente en la investigación en México. De aquí, obviamente, el tejido va a poder tener, una vez que nosotros lo analizamos, lo caracterizamos, va a ser dispuesto también a investigadores nacionales e internacionales, ¿no? El Biobanco mantiene una relación estrecha con distintas agrupaciones, como la Federación Mexicana de Alzheimer, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y diversas instituciones de México y Latinoamérica, permitiendo el contacto con personas que deseen donar sus órganos para su estudio. Una de las grandes importancias de de la donación de cerebros, órganos y fluidos para investigar precisamente estas enfermedades neurodegenerativas va a ser enfocada precisamente a la búsqueda de un biomarcador específico y un método de diagnóstico temprano para las enfermedades neurodegenerativas. Así también se van a buscar factores de riesgo que puedan estar implicados en el desarrollo de la enfermedad y, por otro lado, a la sociedad le va a favorecer precisamente el definir perfectamente si su paciente falleció con alguna de estas enfermedades neurodegenerativas que clínicamente se sugerían, ¿no?
Aunque el Biobanco Nacional de Demencias fue creado a finales del 2020, cuenta con el respaldo y la experiencia de más de 2 décadas de investigaciones e importantes aportaciones en el estudio de Alzheimer y otros padecimientos, además de la formación de recursos humanos en el campo. El siguiente reto de los universitarios es realizar el estudio de cerebros de personas fallecidas por COVID-19 con el objetivo de analizar las alteraciones que está generando este virus en el sistema nervioso central, así como sus posibles secuelas a nivel cerebral. La ONU, junto con la Organización Mundial de la Salud, están buscando poner en marcha una estrategia que logre vacunar al 40% de la población en cada país para finales de este año. Si esto marcha con éxito, se lograría un 70% de cobertura en cada región para mediados del 2022. Para esto, es importante que los países con más recursos logren cumplir sus compromisos de donación al mecanismo COVAX para garantizar la equidad de suministros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó el jueves la inequidad de las vacunas en el mundo. No tener una distribución equitativa de las vacunas no solo es una cuestión de ser inmoral, sino también es una cuestión de ser estúpido. La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que los países que han inmunizado más del 40% de su población han hecho poco para detener la pandemia de COVID-19, pues deberían haberse asegurado de que las dosis llegaran también a las naciones que quedan expuestas al virus. La OMS buscaba que el 10% de la población de todos los países fuera completamente vacunada para fines de septiembre, un objetivo que no se alcanzó en 56 países. Guterres advirtió que si el virus se propaga en áreas con pocas personas vacunadas, las posibilidades de que surja una variante que pueda volverse resistente a las vacunas son mayores. We have the risk if we let this lack of equity. Tenemos el riesgo de que si dejamos que esta falta de equidad, si la dejamos y permitimos que el virus siga propagándose como pólvora en el sur global, existe el riesgo de que algún día, y ese día puede ser muy pronto, no habrá Delta, sino otra variante que podrá resistir las vacunas y todo el esfuerzo de vacunación que se hace en los países desarrollados para vacunar a toda su población 1, 2 o 3 veces. Todo ese esfuerzo se desmoronará y estas personas no estarían protegidas. All that effort will fall apart, and these people will not be protected. La OMS dijo que ahora se fabrican 1.500 millones de dosis de vacunas cada mes y que se necesita menos de una semana de producción para alcanzar el objetivo de 10%. Además, esa producción es suficiente para lograr el objetivo de que el 40% de todos los países estén vacunados para fin de año, siempre que se distribuyan de manera equitativa. La agencia de la ONU anunció que se han suministrado 6.400 millones de dosis de vacunas y que casi un tercio de la población mundial estaba completamente vacunada contra COVID-19. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.